Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de los que estoy dedicando ahora últimamente de nuevo al programa MyPaint. En este caso, estos tutoriales están dedicados a ver cómo podemos hacer un coloreado, un coloring book o coloring book con ayuda de MyPaint. Bueno, ya veis que aquí se trata del dibujo que subimos en el tutorial anterior, transparente, y entonces lo hemos puesto aquí y le hemos aplicado en el menú color, en el menú capa, hemos buscado un selector de fondo, que el selector de fondo se le puede dar bien sea por fondo o por degradado, o uno de los fondos que ya tiene preestablecidos MyPaint, o puede ser un color. En este caso, pues fue en un color azul, ya que es un fondo marino. Bien, uno de los problemas que teníamos, vamos a abrir un blanco nuevo, y que es el objeto casi principal de este tutorial, es el buscar los lápices o las brochas que vamos a utilizar en este caso para pintar. Aquí tenemos, no hace falta tener brochas muy rebuscadas, porque yo acostumbro a utilizar prácticamente un par o tres de brochas como mucho. Una de ellas es esta de modeling, ya os explicaré por qué. Una de las de blur, y como mucho a lo mejor una de estas de sombreado y tal. ¿Por qué lo digo? Porque en un dibujo de coloreado, normalmente con lápices de colores, estos lápices trabajamos por capas, es decir, no apretamos demasiado y vamos aplicando una capa de color sobre otra para que quede bien, porque si ya de principio apretamos mucho queda un color excesivamente saturado y incluso podemos llegar a dañar el papel. Y entonces la manera de trabajar con lápices de colores es trabajando por capas, y esto es lo que vamos a hacer. Y entonces buscaremos un lápiz que nos permita trabajar estas capas e ir poniendo una capa de color sobre otra. Para ello podemos probar cómo nos funcionan. Hacemos un tamaño mayor. Con el programa de grabación, muchas veces MyPaint lo que hace es que va un poco lento y no me reacciona a la hora, y entonces cuesta un poco ver lo que hemos trazado. Pero en fin, vamos probando cómo podemos hacer el efecto de diferentes capas y de trabajar un color sobre otro. Como os digo, yo utilizo básicamente el modeling y trabajo mucho con los atajos de teclado para cambiar los parámetros del pincel o de la brocha. ¿Veis? Aquí este modeling da una capa transparente determinada. O sea, buscamos cuál es la transparencia que mejor nos va, que cuando volvemos a pintar por encima lo oscurece un poco más. Y así podemos lograr el tener unos degradados y una transición suave entre colores. En caso de que ahora busquemos otro color, como podría ser aquí el rojo, seleccionamos, podemos trabajar con colores suaves que se van integrando y fundiendo con los que tenemos debajo. Entonces, en todo caso, para lograr un mayor efecto de fusión, podemos ponerle la brocha esta de blur, y entonces vemos estos colores con una transición perfecta entre ellos. No hace falta que busquemos demasiado, ¿eh? Podéis ir probando con las diferentes brochas, los diferentes tamaños, las opacidades. Es bueno trabajar con este menú para buscar cuál es la brocha que queremos. Pero yo normalmente trabajo con el teclado. Le tengo asignado, por ejemplo, a las teclas, a la Q es aumentar de tamaño y a la A reducir tamaño. ¿Veis cómo
se va reduciendo el trabajo. Entonces, la W, fijaros aquí cómo va la opacidad. W, aumento la opacidad, y la S, rebajo y la dejo más transparente. Es decir, lo puedo hacer con ambas técnicas. Por este panel, lo puedo hacer por este panel, o bien lo puedo hacer por teclas. ¿Bien? Es muy cómodo acostumbrarte a hacer en las teclas, y yo he buscado tres filas o tres columnas de teclas seguidas para tenerlo a la mano. ¿Bien? La Q, aumento tamaño y disminuyo, y así es muy fácil buscar el tamaño que quiera. Aumento la opacidad o la disminuyo, la aumento con la V y la bajo con la S, y entonces un efecto que no se verá aquí, aclaro el color con la E o lo oscurezco con la D. Aquí ya veis, busco aquí la paleta con la E, estoy aclarando los colores, ya veis el color, y con la D estoy oscureciendo los colores. Simplemente le doy más luz o más oscuridad. Bueno, ahora vamos a ver cómo hemos ido haciendo, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes. Trabajo con básicamente la herramienta Modeling y esta, la herramienta de blur, de mezclado. En alguna ocasión también he utilizado un poco la herramienta de estas de shade, que quiere decir sombreado, para lograr algún efecto. Pero básicamente he trabajado con esta. Vosotros tenéis que buscar cuál es la herramienta o el pincel, la brocha, con el que vais a trabajar mayormente. Vamos a ver el proceso que seguí con descartar. Con el pintado de esta imagen. Bien, aquí tenemos ya la imagen, como os he dicho, con una capa aquí, un selector de fondo, un fondo que le puse, que me va a servir para darle una entonación general y que se puede transparentar al hacer el efecto este de transparencia o de poca opacidad que le damos, y nos ayuda a armonizar los colores. Entonces aquí trabajé por capas. ¿Por qué? Porque así es muy cómodo trabajar por capas, porque cada elemento le vamos dando una capa, y por ejemplo, si yo me paso al pintar aquí la raya y entonces le voy a dar con la goma para borrar, si hago una sola capa, borro también lo de abajo. En cambio, de esta manera nada más borro la parte correspondiente, y ahora veréis cómo ha funcionado. En las capas, aunque parezca que estén hechas absolutamente de una en una, pues no, se va cambiando entre capas, y es una cosa que hemos de tener en cuenta. Trabajar siempre la capa que nos interesa, y ahora veréis que en esta que hice el fondo no me di cuenta y empecé también a hacer elementos que después quería tener en otra capa, pero bueno, como después van pintados, aquí encima no me importó. Hice una capa de fondo. En esta capa de fondo le di un fondo general. Ya veis que no me preocupa. ¿Por qué? Porque en la siguiente capa vamos a pintar por encima de ello. A la siguiente capa le llamé colores, por llamarle de alguna manera. Abrimos el ojo para ver. Y hice todos estos elementos, la piedra, esta de aquí, estos elementos de aquí y las algas estas. ¿Veis la diferencia de el fondo o colores? Si no tuviéramos el fondo, lo tendríamos así. ¿Veis? Al tener el fondo, pues me gana. La siguiente capa que hice fue la raya. Y aquí tenemos la raya. Quedan estas burbujas y tal. Hice otra capa para hacer estas burbujas, y veis que aparte de estas tengo otras burbujas hechas. ¿Veis? Vamos a ver burbujas desde aquí, desde el fondo, que van hacia arriba de todo, y están
distribuidas, burbujas más pequeñitas, por todo el resto para darle una cierta animación al dibujo. La siguiente fue luces, porque ya lo tenía prácticamente todo, y quería que estos haces de luces que vienen de la superficie, se filtran por la superficie del agua, hubiera uno por delante de la raya, para darle una mayor impresión de verosimilitud. ¿Veis? Y aquí lo tenemos con los rayos de luz que provienen de la superficie o del exterior de la superficie y pasan por delante de la raya y van a iluminar el fondo. ¿Veis? Fijaros, ¿no? ¿Veis los efectos de luz aquí? Y por eso es conveniente trabajar por capas. Si no tuviera el fondo, ya veis que queda el fondo que le he puesto primero, lo tenemos aquí, pero le falta viveza, ¿eh? Y eso es lo que tenemos. Podríamos también, si queréis, para poder ser más realistas, le podemos quitar parte del dibujo, haciéndolo todo demás con mucho mayor cuidado, pero en este caso queda como un poco más deslucido, ¿veis? Aquí los colores se amontonan, como que se amontonan uno encima del otro. ¿Veis? Fijaos aquí la forma, no queda bien definida, etcétera. Esto sí, esto queda bien, las piedras estas, pero la raya no, le falta mayor definición. ¿Por qué? Porque gracias a tener el dibujo nos podemos salir un poco de los bordes. Una vez tenemos esto, os recuerdo que es importante, una, el trabajo por capas, el de siempre trabajar realmente la capa que queremos, ¿eh? Yo para ello lo que hago es tener las capas en principio bloqueadas y solamente desbloquear, si quiero aquí, trabajar sobre la raya. Pero es fácil a veces de que no te des cuenta y empieces a colorear otra cosa que tiene que ver con otra capa. Pero bueno, hay que procurar hacerlo así y así veréis que trabajamos mejor. Ahora vamos a ver el resultado de esto en cuanto a cómo ha quedado el dibujo. Es el dibujo ya, lo miro con un visor de imágenes, lo he traspasado en vez del ORA, que es Open Raster, no sé qué, que es el formato de trabajo de MyPaint. En esto ya está con PNG, veis el dibujo, que sería el dibujo acabado, pero siempre podemos hacer con el GIMP o el de programa de imagen, de retoque de imagen que tengamos, podemos retocarlo un poco en la cuestión de brillos, contrastes, etcétera. Aquí en este caso simplemente está aumentado el contraste y también aumentada un poquito la saturación, con lo cual veis que ganamos en cuanto a contraste de saturación. Vamos a verlo así. Y este es el resultado final del dibujo aquel que hemos hecho. Podéis ver, vamos a ver, que hablábamos, los colores yo busco que haya, que estén difuminados y que haya riqueza de colores, y esto también lo podemos hacer con colores planos, evidentemente, pero esto es lo que me gusta a mí. Por eso lo que hay que hacer es probar con los diferentes, fijaros en esta piedra qué riqueza de colores tiene, y esta, además las dos piedras son diferentes en cuanto al tratamiento. Es lo que decía, tenéis que probar cuál es el tipo de coloreado que más os gusta y los pinceles que funcionan bien con ello. Evidentemente el primer día posiblemente no lo logréis, pero a medida que lo vayáis haciendo pues lo podéis lograr. Y son imágenes que realmente pues quedan bien, quedan bonitas y os ahorráis el tener que comprar o salir a comprar el libro de colorear y los lápices, que seguramente no podréis ir a ningún sitio, no lo encontraréis, porque como estamos con el encarcelados con el coronavirus, pues no podemos llegar. Y de esta manera, pues podéis ayudar a pasar el tiempo. Pues bien, sin nada más, espero que os haya dado alguna idea. Me despido hasta el tutorial siguiente, en el que trataré
del tema de las paletas. Es interesante de que esto tengamos antes de empezar una paleta de colores. El tema de las paletas está en que, de acuerdo con el dibujo que queramos hacer, es bueno tener unas paletas de colores más o menos que estén armonizados para dar esa atmósfera que queremos. O sea, esta, por ejemplo, es una paleta que está sacada de un dibujo de unos delfines en un fondo marino, y es la que utilicé básicamente. Y después aquí, con otra paleta cualquiera, podemos dar algún tono brillante que necesitamos, que no tenemos en esta de aquí. Pues en el próximo tutorial miraremos cómo se hace una paleta, tanto desde cero o a partir de una fotografía o un dibujo que nos guste. Pues bien, sin más por hoy, me despido. Espero que estos días de confinamiento sean cortos y que lo paséis lo mejor posible, y sobre todo que estéis buenos y a nadie de vuestra familia les afecte el bicho este que está pululando por el mundo. Muchas gracias, mucha suerte y hasta el próximo tutorial.